Hey, check. Well, I need the iPad to I charge? No, because you keep. Where's the base? No notifications. Joshua, I need your phone. Mine's dead. When is not yours Uh, charge? Mm. What's the saying of having a phone if you're not a. Uh... It's always charged. charge, I just usually and the kid never has the volume it. on ever oh. you have a 13 minute video was this before or is this, you're doing it All right. this is in are doing now see that on this video what did i do just I was going to scream in a minute you will say Something smells like poop We're recording live now hmm? saludos 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 Top top su boy Jeff Pregunta pregunta Déjame saber any question let me know

Saludo Top Top Any question feel free to ask Cualquier pregunta déjenme saber Mi favorita my favorite one Preguntas, preguntas, déjenme saber. Saludos de Venezuela. Willemann, ¿cómo estamos? Aquí vamos a, a enseñar los productitos que compré hoy. Y si, hay, y si alguien tiene preguntas o quieren verlo más a fondo, déjenme saber. Y yo le enseñaré. Y usted sabe. Por ejemplo. El famoso Pump It Up Brian, saludos de Nogales, Sonora Saludos, saludos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este es el Laughter Shave Huele buenísimo. Algo de pre-shave. Fernando, ahora mismo los pre-shave no. no eh, tengo ya bastante en la barbería. So no compré aftershave. No lo necesitaba. Pero ellos hay varios. Es más que me gusta usar el clásico de, de Pina. Ese, ese es el, el clásico. Eh, entre ellos, vamos ahora también. Este es el Topic, este es la, el pelo de fibra. Vamos a ver si enfoca. Tenemos la, la porta navaja de Papito. Saludos, saludos a Brian, saludos a Wideman, saludos a Fernando. Fernando, ¿de dónde eres? Hey, oh, Venezuela en la casa. Gracias, gracias Fernando por sintonizarte. Gracias por tu tiempo. ¿De qué parte eres? ¿De dónde eres? Chihuahua, México, ¿podría abrirle el portanavas y explicarlo? Sí, sí, como pueden ver, la... vino en esa cajita, vino en este plastiquito. Eh, ella es, esta parte es de metal, y esta parte aquí es de plástico, como pueden ver. Y pues tiene el signo de... del barbero Bless, de Papito Blessen. Eh, se siente bien fíjate como cualquier otro porta navaja este porta navaja por lo que se ve lo que hace diferente a los otros es que tiene donde puede poner la navaja para que y tiene el, col, el corte de la, de la navaja para que se ponga más cuando le ponga, le ponga la navaja sale más para afuera y el, el pistoco este más finito solo cual lo hace más Um, puede mejor dibujar con ella o hacer las partes o afeitar tengo la de también la de Pachino la he usado varias veces muy buena la de Pachino esta la voy a tratar mañana y mañana haré un review haré otro vídeo recortando y afeitando a alguien y, y ahí le enseñaré más a fondo este como, como para mí como yo veo este porte navaja por encimita sí puedo decirle que se ve bien se siente bien y pues um, iba a comprarle la, la de esto de afeitar también de él pero está demasiado de carísima uh, yo la voy a terminar comprando anyway para probarla. Pero compré lo esencial hoy, lo que se me ha vendido en la barbería. Y pues estamos con esa. Eh, Los que están sintonizados, mi nombre es Jeffrey el Barbero. To all you guys that just tune in. It's Jeffrey the Master Barber. Right now. We're just showing the The Products that I just bought today this is the Papitos Porta Navaja. Sergio, what's going on, brother? Thank you for tuning in. How are you doing? And as you could tell, it came in in this box. It's hard to be behind the camera and whatnot. Carlos, saludo desde Mision, Texas. Saludo equipado acicalao sergio fresh yeah some of the products that, that i sell in the barbershop not only that i use but i sell too so as you could tell i went and um, i got myself back all the stuff that i need i got myself the hair fiber and navaja carito Bra brian Está carito, está como a 25 dólares. No sé cuánto en los países de allá. Pero está, está carito. Pero viene una envoltura bien. Se ve más. Se ve mejor diseñado. Y pues. Jeffrey, aquí estamos. Christopher Flores. Saludos, Christopher. Estamos con Brian, con Sergio, con Carlos, Santos, con Fernando y Witherman Jesús. Saludos a todos los que están sintonizados. Christopher Flores también está sintonizado. Como pueden ver, esta es de metal. La parte, como le dije ahorita a, a Fernando. Y el plástico, el cabo es plástico. Pues se siente... Se siente... Liviana, diría yo. Comparada con la de Pachino. Yo tengo la de Pachino, la color oro, la que han visto ustedes en mis videos. Y pues esta se siente como la final mónica. Está a fue, está fuego el porte. Sí, sí, está. Como le estaba explicando a, a, a Francisco ahorita. Lo que la hace ella distinta a las demás, pues, déjame ver si se enfoca esto. A ver si se enfoca. No quiere enfocar. La cámara no quiere enfocar. Pero um, lo que sí es que el, el, esto es más chiquito y esto es más apretado. Rico, what's up man? How you doing, rico? Y el cabo esto es más finito. O so, cuando pone las navajas. Cuando la pone va a salir más, ella sale más. Así la razón por qué la hizo así es para, para cuando estén haciendo el cerquillo, la navaja, si pueden verla más, pueden verles como un lápiz, puede dibujar mejor, como lo he dicho en mis videos. You could guys draw better and see it better. Jeffrey, do you know if any of these products are sold near Texas? El Paso, Texas, because I need some good product for my barbershop. Well, believe it or not, uh, Papito, the blessed, the uh, the owner of this one, he's from Texas. He just uh, he launched his barbershop. Uh, I think it was a week ago on the area 9, uh, 9, 915. I don't know if that's near to you, uh, near where you at, but yeah, uh, he he has the blessed products. I'm sure they also he will have the, others, the other the elegance and, and whatnot. ¿Tú usas la forma, yeah, la, yo usaba la fila armónica, pero ahora te, llevo, llevo usando un tiempo la de Pachino, me gusta. Y ahora pues voy a tratar la de la de Papito Blessing, como pueden ver. Eh, y pues aquí estamos. Eh, Abel, saludo Abel. Gracias por sintonizarte. Estamos aquí hablando de. you gonna do a sorteo or something like that? <laughs> nah, nada sorteo. It's just pretty much showing. Um, It's just showing the people, the products that I use. The products that I use and the products that I sell in the barbershop too. You know, some of you, you can see the Elegance Gel, the pomade. I also use the. This is my favorite pair of scissors, the oysters. Very comfortable, very sharp. I bought one last year, and it's still sharp. And people has asked me the one one, so just bought one for one client. One client that I'm teaching. Saludo desde México, del Estado de México, William. William. Saludo a mis mexicanos. ¿Cómo están ustedes allá? ¿Cómo está México? O pueden también ver, no sé si ven allá. Este es un producto, una compañía que está saliendo nueva. Que se está quedando con Top Shaving Factory. Están sacando muchos productos buenos. Este es para botar las navajas que ya han usado. Si no se han familiarizado con, con eso, pues. Young Sinatra. Hey, what's going on, Logic? <laughs> yeah, man. Elegance is super, super, super nice. This is a poem—a uh, poem made by Elegance Jail. Smell real good. It looks dark, but it's actually uh, see-through. When you see it, see-through. I mean, when you grab it, it's see-through. But yeah, it works really, really good, and I recommend it. Um smell real real good and and you live a real nice nice style if you've seen a lot of instagram you can see uh said he'll fresh cut good shears oh yeah my favorite one to uh they, they fit right in my hand and they're very 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 sharp i mean i have that that pair right there i have it already for like uh i said about a year yeah and they still in good. I just bought that one for one of my client He asked me. I'm teaching him how to cut too. And yeah, no, I have you know other products too and why not Also the famous pump it up. The spray. You know, everybody asked me, what's what's that pump it up that I see in your videos? Yeah, so um that spray is, is is really good too. It's a it's a what it is. Look, what it is is a super hold. Instantly freeze hair in place. All right. Basically, that's another one here. It's the same, but even in the bottle says it. It says that it shapes, sculpt, lift, spike. Glows and shine shapes, especially if you're doing shape ups and all that. What brand of racing do you really recommend? Well, there's a few that that I recommend. Right now, I'm uh, I use Dorco. I use Dorco. Um, the reason why the blue one, not the orange one. The orange one, they most of the time they call them dull. I feel they, they they're really really dull. Um. And uh, there's also the Dorco Platinum. They're real good. La Personal, the uh, personal. derbies, they're alright. And uh, yeah, pretty much those right there. I recommend. But the ones that I use is the Dorco, the one that comes in the Y box with the with blue. The not the Platinum, but the Platinum are are really good. They're just expensive right now. They just need to drop the 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 price a little bit. Christopher Flores, oye Jeffrey, qué opina de la Waha Sterling Reflection? Same as senior. But I uh, I left you. I don't know if it was you that I left the comment, but uh, if not, uh, like I said before, I haven't had. I'll be honest, I haven't. Uh, yo no, yo no he tenido de la, 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 la Sterling Reflection. Pero he visto que en la foto que es parecida a la senior. Ahora, yo sí te puedo decir que la senior, la senior gris y la senior 5 star son buenísimas. Yo la he tenido. Me gusta más la senior negra, la 5 star. Se calientan porque, uh, especialmente la senior gris y la senior negra, porque el cuerpo es de, me es de metal y la revolución son 9000. So, obviamente van a guardar cal eh, caliente. Pero yo siempre tengo dos de ellas. Para cuando una se calienta tengo la otra. O si no. Uh, Las la enfrió con el cool care. Siempre tengo mi cool care. Que eso, eso la, le baja el calentón rapidísimo. Y pues. Yeah, eso es lo que puedo decirte. Wideme um, Jesús dice, Jeffrey, mi navaja es de la normal, la básica. No hay. No hay no forma de que más salida para que se vea más. Pues no sé, no sé de eh, la navaja, pero yo sí sé que las Dolco con la mía sí salen para afuera, salen bien. Una forma de que quede más salida para tener más visión. Pues todo es cuestión de invento también. Si no tiene la solución para conseguir eh, la, la portanavaja navaja de Papito, de Papito Bless, Gen, pues yo te diría que, eh, ¿cómo te digo? Yo lo voy a enseñar para explicarle mejor. Este es el Y como le dije a Fernando ahorita, a Fernando Muñoz, por cierto, muy buena, buenas preguntas que hizo. Pues, eh, ve, ella, el, el cabo es un poquito más finito para empezar. El cabo es de metal. A mí, el, 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 esta parte es de metal, pero el cabo es de plástico. Entonces, el, el este pistoco es más finito lo cual que hace que cuando ponga la navaja se, se vea más ancha otra estos dos ganchos están más para arriba lo que la hace subir más y pues esa es la, ese es el truco que yo han, que han hecho ese es el, el coso no el truco pero el, el Cómo quiero decirle el cosa que ellos han hecho el trademark. Carlos, we can see all your machines or what? No, uh, uh, the machines, my machines already showed some of them before. This is only some of the products that I bought today. Uh, the other machines, I, I have half of them in my in my bedroom, but I, I'm not gonna go right now over there, and I don't have place to put them in here right now. And then the other half in the barbershop. pero next time I make a un video of them and I show you. I make, I make a whole video again. Sell fresh. Have you tried Waja icon, bro? Es un maquinón. Pues um, la he prendido, pero recortar con ella no no la he recortado porque es que cuando yo la prendo, yo automáticamente yo siento si va a ser buena para mí. Y pues yo he tratado maquinones como la Andy Fate Master, la Andy, la Oyster, la Senior, Senior uh, Five Star, la Legend. Y pues son máquinas que, que del minuto que las pruebo, sé si, si me van a, a favorecer. A Pero yo voy a ver si hago un par de review de ellas y las trato. Yo no me, no me, no me quedo con una nada más, ¿me entiendes? Parcero, William Borrero, parcero. Qué bacanería todos esos productos, sí mano, son los productos eh, son algunos productos de ellos que yo eh, ¿cómo se dice? Vendo en la barbería y se me han vendido ya. So volví hoy de nuevo a, a comprarlo. Y pues aquí estamos, tú sabes, haciendo el review. Estamos ahí, estamos con la navaja de Bless. El gen de Papito. Y pues, tú sabes, estoy tratando de meter esto más en la cámara. Pero está el cable ha aguantado. O sea, está, está cerca. So no puedo enfocar más todo lo que quiero. Más quiero hablar con ustedes también. Gracias por sintonizarte, William Borrero, el parcerito. Leonardo Ospina, mi hermano, ¿cuánto vale la de Pachino? La de Pachino está carita, pero los vale. Esa es una navaja que digo yo que los vale. La de Papito, esa está como en 25, la de... La de, la de Pachino está en 35, pero yo la compré hace 3 años y, y todavía me está funcionando perfecta, ¿no? Es tremenda, se siente bien, aunque ella es completamente en hierro, o sea, no es como esta. Esta... Esta... Esta tiene el cabo más liviano. Pero la de la de papito, la, la de Pachino es completa en metal. So me gusta cómo se siente en mi mano. A pesar de que es pesadita. A eh, um, vamos a seguir. I'ma ask all everybody's questions, so bear with me. Right, okay. If you see in all the comments, I'ma ask every every question. Um, dice M barba muy bueno video, y yo también soy Valvero en España. Un saludo, y sigue así. Gracias, mi hermano. Saluda a España en la casa, Sergio. Y ya enlarge la Magic Clip. Thanks for showing your skill. Oh, no hay problema, Sergio, a tu orden. A ver, Jeffrey, la Magic Clip viene con los peines 1.8 y, y la 3 mil, milímetros. Pues cuando yo la compré hace tiempo atrás, como un año y pico, ella no venía. No sé si ahora la están trayendo con ellas ahora. Pero antes no, no venía. Sergio, Dios te bendiga, Jeffrey. Tus videos siempre ayudan. Los veo todos. Me gustan mucho, hermano. Gracias a ti, Sergio. Gracias por tu apoyo. Y eso por, es, es la razón que lo hago. Tú sabes. Yo sé que hay mejores barberos que yo, pero yo trato de hacer lo mejor. Y el que pueda entenderse conmigo, pues que les beneficie. No, no estoy diciendo que soy el mejor, pero en eso de eso se trata. Estoy tratando de serlo. Eh, Orlando. ¿Cuánto te costó todos esos productos? Salieron, cali salieron ahí carito, pero no hay nada es nada caro cuando se trata de, de, de tu trabajo. Eso tú los haces para atrás. Eh, Fernando, tell us about the scissors you got and why is your favorite. Well, good question Fernando. Very, very good question. Um, Like I said, there's gonna be a lot of a lot of people ask uh, asking questions. I'm going through each and one of them, trying to specify. Well, the reason why I like this one, I have tried all the, the all of them. I tried the big the big Caesars to do the fade over combs, but I find that they they very heavy, and to get the real um whenever you're doing a a, a tight fade, they they don't get it as close as the as, as this little one. It may take a little bit more. But one time you pass it it, it, it makes up for the other other the the big one. One two. When I'm cutting styling at top, or, or you know whatever how you ever cut it like that or a top, it's very it, it's comfortable in my hands. It feel it's really comfortable. It's very comfortable and it doesn't dull that quick. You know you don't have and I mean the other ones still sharp. All the other ones that I try, and they, they I, I paid, 100 to 150 and they 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 doll quick. You know what I mean? And that's what makes him my uh my favorite. Jefferson de Cali. El parcero. Mi master un saludo apenas terminando de camellar. Saludo master. Saludo a usted y gracias por sintonizarse. Carlos, thank you bro. No, no. Thank you my brother. Thank you for tuning in and for your question man. Any question feel free to let me know. Be Norris. Saludo bro, saludo a usted mi hermano Todo bien, everything good Armadilicín sin No sé si lo estoy pronunciando bien, pero saludo Pereira, Colombia, la buena parcero Oh, mucha gente de, 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 de Colombia Gracias a usted Sin Se le agradece por estar sintonizado Mikey Herrera El spree naranjado es bueno es el que uso. Yo saludo, papi, desde El Paso, Texas. Te mandé mi correo electrónico ahí. Que quedar en contacto, para Hay muchas cosas en el futuro que queramos hacer. Claro que sí. Wow. Mike Herrera. Pues entonces, ¿te gusta más ese? O sea, tú has usado este anterior. Este me ha ido bien, bien, de verdad. Pero como siempre he dicho, yo no me quedo, yo siempre trato todos los, los productos, y así ya yo siento, sé entonces cuál es, cuál es más mejor y cuál no. Mañana vamos a darle un uso a ese. Y ya por lo menos contigo, Mikey Herrera, gracias por la, por sintonizar, sintonizarte. Y pues vamos a darle un tratamiento. Y mañana haré un review y te dejaré saber si, si fue como me gusta. Ah, y claro, claro, el correo electrónico también agregamos Instagram y nos mantenemos en contacto. Tú sabes cómo es, Willy Martín. Y saluda a mi gente del Texas, mucha gente del Paso, Texas. Está cerca de donde es Papito Blessem. Para allá, él es Boricua, pero vive ahí en Texas. Willy Martín, ojalá un día pueda mandarte una muestra de nuestro Shaving Gel. Me atrevo a decir que ha gustado más que el Elegance. Ah, pues mándamelo a, mándamelo a mí y yo, lo yo te le doy aquí promoción y, y lo probamos y, y, y cuando viene a ver te le conseguimos más, más gente aquí que, que lo prueben también. Yo sí que lo pruebo y lo pongo en mis videos para que le den más promoción. Eh, uh, Willy Martínez, elía hola Jeffrey, desde Argentina. Quería preguntarse si conoce la Oaxaca Student Plus. Pues para decirte la verdad, es la primera vez que la oigo contigo. Mucha gente va a decir, pero wow, tú eres un balbero y no tienes esa. Ah, recuérdense que hay millones de máquinas, millones de estilos de forma de hacer pelo, millones de sitios donde la hay que le llegan a otros y a otros no. So, eh, yo no lo sé todo, pero lo que sé sí puedo informarle. Pero para serle sincero, pues no la he oído. ¿Es buena, Elías? ¿La ha tratado usted? ¿O usted me está preguntando si, si es buena? O oh, si sí, la conozco. No, no la conozco. Pues tú sabes. Ahí contesté. Alexander. Buenas noches, Jeffrey. Jeffrey ¿Qué máquina viene con el peine medio y la una y media? Pues la Magic Clip. La inalámbrica. La que yo uso en los videos. Esa es la que viene con... Esa es la que viene este, con esos peines. José. Saludos desde México. Y gracias por compartir tu experiencia. Me han servido mucho eh, tus videos. Explica muy bien. José Ramón, muchas gracias a ti, hermano. Saludos a ti, José, y a todos mis mexicanos que siempre me andan apoyando. Y pues, qué bueno saber que los videos míos le pueden hacer de, de ayuda. Y pues es por esa misma razón que lo hago, tú sabes. Eh, y una vez más, gracias por su apoyo y su tiempo. A ver, entonces la. Entonces, lo compraste aparte, Jeff. Se puede hacer un Face sin ese peine. Por, porque siempre que, que veo tus videos, tú la usas. Si no, ella vino con, con mi Magic Clip anteriormente. Eh, ella sí venía. Pero era muy 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 escasa. O sea, y entonces a, 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 ya cuando las otras máquinas la fueron agregando. Y agregaron una más que es la blanca, la 316, que viene siendo la una y media. Y pues sí eh, la uso. Porque son eh, es otro. Otra manera más más cerca como puede desvanecer y más fácil de desvanecer el face Y pues sí se la recomiendo que la use. Este en Mr. Barbas G Mr. barba G G uh, YGG ¿Cuánto es la Magic Clip inalámbrica que utiliza en tus videos? Pues hay varios precios, ella la tienen desde 75, 80, 90, hasta 100. Y yo le diría la verdad que si, la, si no hubiera nada, y esa era la última que vale hasta 100, yo la compro. Porque de verdad que me ha salido buenísima, es cómoda. Eh, eh, eh. A pesar de que quizá la gente piensa que no es poderosa, tiene su poder. Y lo que la hace más poderosa es la, la cuchilla, los, dientes, los dientecitos, esos dientecitos. Tienen treinta y pico de dientes. Comparado con la leyenda y otras cuchillas. Tienen más, más, más dientecito que ella. Lo que mastica el pelo mejor. Y pues, o sea, no lo que lo mastica, sino que lo tritura mejor. Ah, Las recomiendo. Jefferson Master. Esa barbera de pachino debería tener el nombre de Jeffrey. <laughs> Un día, man. Usted lo dice y así será. Un día, ya tú verás. Igual que la de, la que, la de Pless. Y, y pues... A todos mis seguidores, a seguidores, si siguen aquí fiel conmigo, Dios mediante, vamos a ver si si sucede. Yo le, y, y, y hago mucha, le envío su primera filmada con con mi nombre. <laughs> Al, eh, Alex B., Jeff, parcero, un colombiano desde de Argentina te saluda. Wow, Colo, Colombia, parcero, ¿cómo estamos, parcero? ¿Y cómo está eso en Argentina ya? Y saludo a mi a Argentina, que esa gente también apo, a, apoya. Sergio Méndez, hola profe. Profe, ustedes usted saben que yo no me categorizo como profe, porque hay otros que son más duros que yo. Pero si ustedes me otorgan ese nombre, pues ustedes son, ustedes son los verdaderos profe. Leonardo Espina, Jeffrey, hermano desde Manizales UD, ¿sabe que? Este disculpe, que es que se siguen, siguen mandándome saludos a mí. ¿saben, mandan, siguen mandándome textos y pues se suben los textos cuando estoy tratando de leerlo. Y, y ya usted sabe, Jeffrey, hermano. Desde Maniceles, usted sabe que siempre es pendiente de sus videos, fotos y todo. Leonardo Espina, gracias por su apoyo y su tiempo. Y se le quiere de verdad, hermano. Y saludo a Manizales. No sé si lo dije bien, pero por ahí vamos. Bruno García, Jeffrey, saludos, soy de Argentina y quería hacerte una pregunta y es que, ¿cómo borra por completo la línea entre navaja y la cero? Pues, la máquina shaver la máquina Andy shaver esa es la máquina que lo borra tiene que seguir encimita de ella y esa es la que lo va a borrar porque no hay de, no hay de otra manera, esa es la que eh, eh, la deja más suave que la navaja, por eso es que mucha gente me pregunta, me dicen, ¿por qué tú haces fea navaja a mí no lo hace a navaja y lo hace a máquina Porque la máquina lo deja más suave Y a pesar de que la máquina sí puede dejar línea eh, 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 Lo puedes evitar menos De la manera en como tú lo hagas haciendo, Siempre haciendo la moción C Pues evita eso Alessandra Silvia Jeffrey, hay diferencia entre la Andy Master y la Andy Face La única diferencia es que la Andy Master La Andy Master trae la cuchilla más gorda Y la Andy Face Pa, eh, la cuchilla es súper finita, más plana. Y pues a mí me encanta más la fade Master para uh, la fade Master Para cortar pelo arriba mucho Cuando son pelos kinky malo eh, Y entonces Pero para hacerlo fade Pues especialmente Para borrar Ya cuando estoy abajo Ya que la Magic Clip no se puede poner pegada Porque si no se puede poner Zero gas Se puede pero puede cortar a alguien pero la Andy Fay Master sí la puede poner Zero Gap y casi casi Zero Gap y no va a cortar a nadie. Eh, y puede borrar mejor y puede ir más a fondo y puede desvanecer mejor. So, sí, me, si fuera a coger la una, pues la, la Fay La Andy Fay Buena pregunta, Alexander Silvia. Muy buena pregunta. Lázaro, ¿Woja o Andy cuáles prefiere? Pues de verdad que sí, como dije, no, no tengo preferencia porque, como pueden ver en mis videos, tanto yo uso, mira la hoja la yo usaba la hoja de afeitar por un tiempo, después Andy la tiró y a mí en realidad me gusta la Andy de, de afeitar más que la hoja por muchas razones, es mejor hecha y más y más y, y más duradera, más, dudadera, más silenciosa y afeita mejor. Y el, la parte de arriba no se rompe, se rompe. Ahora cuando se trata de, de, de clipper y, y trimmer. Pues Trimer Andy tiene para mí la mejor, tiene la GTX, la negra y tiene la tiene la T Outliner. También la hoja tiene la Detailer y la Hero y entre otras. Pero um, a mí para todo es todo preferencia. Lo que a mí si a usted le gusta el azul a mí me puede gustar el rojo, pero eso no quiere decir que a los otros no le vaya a gustar el rojo y tampoco no le vaya a gustar el azul. Todo es preferencia, pero um, ¿Cómo se dicen? Los clippers, como dije. También uso la Andy Fame Master. Cual también uso, uso la WOJA. La WOJA la Magic Clip. La Legend. La Five Star Senior. Muy buena pregunta, Lázaro. También. Mikey. Mikey Herrera. Si ¿sí el Pumper Up. Si sí, lo tengo. Pero el Anajaro es más sticky. Bueno, también sigue. Ok, perfecto. Gracias, amén. Eso eh, tú lo, lo sientes más sticky. Es, es más pegajoso. Ah, pues yo lo voy a. Mañana lo voy a, lo voy a tratar y, y seguro. Y ese es el. Sígueme exclusive. Ah, no, pues también tú me verás. Tú ves ahí. Agrégame ahí. Si yo no te agrego porque es que se me puede olvidar. Pero para que antes se me olvide, agrégame ahí. Tú ves ahí. Ese es el link. Y yo te sigo. Eh. López. Hey bro. Soy Leo de Canobana. Me gustaría saber. Sobre la Oyster. Ya que veo que allá la utilizan mucho. Pues yo eh, para ser, pa serles sincero. Yo voy a comprarme la Oyster Octane. Que, que viene con las cuchillas detachables. La inalámbrica. ¿Por qué? Porque, como he dicho anterior, me gusta tratar cosas diferentes. No me gusta quedarme con lo mismo. Eh, me gusta también cambiar y tratar. Para ver cuál es cuál es mejor y cuál es cuál. Y cuál resulta mejor para cuál cabello. Pero acá sí, los morenos mayormente le encanta la, la, la oyster. Pero a los hispanos, los dominicanos y acá pues usan mucho la Andy y la Oja. este Muy buena pregunta, López. saludo a Canova de la isla mía, papi. Saludos y gracias por sintonizarte. Mike Herrera, te pongo en pauta en Instagram. Tenemos 11 mil followers. Seguro, papi. Se te agradece de corazón. Eso vale, oíste. Sí, yo no, yo no tengo muchos followers porque yo lo tengo privado. Yo no, no, no me gusta mucho, a todo, a, no a todo el mundo, sino solamente a los que de verdad quieren hablar sobre recorte y etcétera, porque siempre agrega uno y, y son los primeros que critican. A, a veces son críticas constructivas que no me, no, me, no me molestan, pero críticas crítica que están fuera de, de lo común, pues, no, pues por, por eso no lo, no lo tengo abierto. Pero sí se te agradece, Mikey Herrera. Un millón de verdad. Gracias por esa pauta, ¿viste? Y que Dios oh. te bendiga. Eh, López, ¿ha utilizado la Bolding? Sí. Es buenísima. Es buenísima. Pero como yo tengo ya la, las otras máquinas tía casi a ese nivel de como afeita, pues eh, la, la Bolding, pues la utilizo las otras. Pero sí es buena. Eh, Carlos Di Santo dice: Has utilizado la Wahoo Designer, bro? Si sí, ha utilizado para, para un principiante, pues es buena, pero para mí que ya yo sé otras máquinas que tengo y he probado, pues a mí me encantan más las, las otras que la Wahoo Designer. Eh, la, por cierto, he usado la de cable y la inalámbrica y, y encuentro que la inalámbrica es un poquito mejor que la del cable. Y también le he cambiado la cuchilla de la senior a la inalámbrica. O sea que he hecho un he hecho un producto nuevo también con ella. Andrea López, saludos Andrea, gracias por sintonizarte y por las preguntas. Y saludos de Argentina. Saludos. Eh, quería preguntarte si puedo hacer un un degrade con la hoja Super Taper sin tener la 1 y la 10, y 16 y que quede desvanecido. Pues sí, puede hacerlo. Uh, lo, que lo que necesita es um, el peine y usted sabe que el peine trae los dientes grandes y los dientes chiquitos entonces si tiene una guaja detailer o tiene la hero o si tiene el trimel um, T outliner o el GTX puede hacer lo que le llaman la técnica de el peine sobre el, uh, la máquina sobre peine y con eso puede desvanecer, el, eh, desvanecer la línea y también con la moción, con la misma media de la llavecita, la abre y hace la moción C. Y la moción C y que, da, y que quede ahí mismito. No subirla cuando la haga y puede lograrlo. Claro que sí. Muy buena pregunta, López. Eh, eh, Jay López dice: Hey Jeffrey, ¿has utilizado la bowling Waha? Sí, sí, yo la he utilizado. La he utilizado. Eh, Moisés, Enrique, Jeffrey, fui a Sally y no encontré la Magic Clip. Sí que, que es que van a estar... Eh, son la, es la máquina del momento para mí, yo digo. Se está vendiendo como pan caliente. Eh, es, es rara que la encuentre. Ahora, puede chequear en Amazon o eBay, en esos lugares. este Y suerte, de verdad. Espero que la encuentre para que usted vea. Cuando, cuando dicen que la cosa es buena y, se, y si no la encuentra y si la tienen como es, porque es buena. Eh, y no, y no por decirlo, porque yo tengo muchas, muchas máquinas, he tratado muchas, y esa llevo yo desde que la compré hace un año y, y no he vuelto a mirar las otras, casi no cojo las de cable. La única que cojo es la Andy um, Fame Master, y, y la otra es los trimmer. Y hasta los Trimmer de Andy estoy cogiendo los inalámbricos también, Leonardo. saludo y gracias Moisés por la pregunta, muy buena. Uh, o sea, no es buena para, para mí, pero que, que quieras comprar la Magic Clip. Espero suerte y que la consiga. Eh, Leonardo Jeffrey desde Barranquilla, Colombia. Eh, Colombia, Colombia, siempre es el Colombia, mano. Ustedes son unos duros. Y todos los demás también. Argentina, México, siempre apoyándome. Brasil, Chile, Perú. Esa gente, todos ustedes los latinos son unos duros. Son la a verdad que apoyamos a veces la gente, los mismos hispanos dicen no, que no nos apoyamos. No, yo he visto cómo ustedes nos apoyan. Y pues volviendo a tu pregunta, Leonardo, sí, sí. He aprendido mucho de ti. saludo a mi hermano, mano, gracias a ti. Y qué bueno que mis videos te puedan ayudar. Y pues para adelante, mano, cualquier pregunta aquí a tu orden, ya usted sabe. A Christopher Díaz, dímelo. God bless you. What are the best so blades? What are the best blades to do lineups? Cause Derby blades are not good. Yeah, Derby, Derby, they're not my favorite at all. My favorite ones are Dorco and the Dorco um, Platinum. And after that, the the, pers the Personal. Those are my three favorite right there. After that, you know what I mean? It's not, it's not, I. I don't, I don't touch them. Everybody got their own little preference. I don't want to say that they're bad because some people may find that they're good, and you gotta respect other people's opinion. You know what I mean? Um, when it comes to the to this of barbershop, obviously, you know what I mean. Uh, we, uh, good question, and 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 good question, Christian. That's a good question right there too. Uh, they uh, even though for me and for you, they're not good. Estilo, people will know which one to get and give it a try to see what we talking about and if they try, they could tell. Um, Vicente, puede ser como tú dices que hayan mejores que tú, pero tu humildad hace la diferencia. Están matando a la liga, orgulloso Boricua, vaya papi. Wow, eso, esas palabras son, eh, oh, eh, eh, de verdad que y después Boricua papá, tú sabes, tú eres, Boricua también el apoyo. No son mucho que, que como dije anterior, pero contigo, solo con uno, con uno basta, y, con, y contigo nada más es suficiente de que un, un hermanito mío de, de la isla de Puerto Rico me, me se sienta así y que, y que se sienta orgulloso de mí de lo que estamos haciendo para poner nuestro nombre al alto, y no solamente a Puerto Rico, a los latinos. Los videos, como pueden ver, yo los hago, lo estaba empezando a hacer en inglés. Y la gente me lo pedía español, lo puse a hacer en español. Mi español no es el mejor que digamos, pero le pegaron a gustar. Y pues se, se ha hecho, ustedes los números hablan por sí solos. Yo puedo hablar mentiras y las mujeres pueden hablar mentiras, pero los números hablan por sí solos. Y los mismos videos que hago, lo hago en inglés y lo hago en español. Y si ven los videos que hablan español, tengo más, más views que, lo, que los views de, de americanos. Y pues qué pena, ¿verdad? Qué lástima, porque mayormente de los que me suscriben son americanos. Los más que lo ven como quien diría son los de estos, pero los que en verdad comentan y dan apoyo son los latinos. Y me alegro mucho por ustedes, los latinos, todos, de ¿verdad? En la casa, siempre apoyando. Hay algunos americanos que también sí, no, no voy a decir que no. Eh, Moisés, saludo, Moisés. Enrique, en la casa. A ver. En cuanto haga el PayPal, a ver, en cuanto haga el PayPal me pongo en contacto contigo al Instagram, bro. Así puedo conseguir la Magic Clip porque acá no hay esa máquina, seguro. Infórmate bien de la PayPal para que tú veas lo que te quiero decir. A ti te llega mejor el producto y a mí me llega el dinero. Y también si no te gusta o no te llega el, el, el producto, PayPal te paga el dinero a ti. Sin ninguna pregunta. Se hacen cargo. Eh, léalo para que usted vea. Y no cuesta nada para usted. Al que le sacan es a mí. Cuando recibo el dinero. Um, Mr. Barbas YGG. Este, ¿Puedes hacer un video, un tutorial de cómo hacer un pompadour con tu bastante pelo en los laterales? Llegando hasta el afeitado. Gracias. Sí, lo haré. Pero lo que pasa es que hasta el momento... Eh, no es fácil porque todo el mundo, cada vez que yo trato de hacer el pompador, no quiere que le coja video. Ay, entonces, cuando de verdad estoy ready para hacerlo, pues no me quieren dejar que lo grabe. Pero eh, tan pronto alguien me lo, me lo pide y me deje grabarlo, lo hago. Christopher Flores tiene Snapchat <laughs> y quería saber sobre Oyster Fast Feed. ¿Le llega a la calidad a la senior o master? Pues mira. Eh, no tengo Snapchat porque eh, eh, la tengo y no tengo, porque no sé usarlo. <laughs> la final al lado, ¿verdad? Eh, riéndome acá yo porque ya todo el mundo ahora está con Snapchat más que Instagram y que lo demás. Um, y, quería saber, y quería saber si la Oyster Fishback le llega a la calidad, señor. Pues mira, para decir, es como di dicho anterior, el que yo no la use no deja de ser que pueda ser mejor que la Senior y la Master. Pero yo sí puedo hablar de lo que yo he usado y la Sinio y la Master, que son por ciento dos marcas totalmente diferentes. Las uso las dos y son buenas, cálidas. Ahora, yo voy a entrar. Le he, he prendido en mis manos la Oyster Fast Fit. pero no, no me gusta cómo se siente el motor comparada a la Senior y a la Master. Ahora, tendría que, para probarla bien de verdad, tendría que probarla recortando. Y ahí yo te diría más a fondo si, si puede llegarle o, o qué sé yo. Pero uh, eso no deja que ella sea mejor y cuando venga a ver sea mejor. Eh, gracias por tu pregunta, Christopher Flores. Bruno, uh, muchas gracias por tu respuesta. Otra pregunta. Tengo una Oyster Pro Power. ¿Vale la pena cambiarla por una Waha Super Tape? Muchas gracias, maestro. Pues como le estaba diciendo a Christopher, yo no he tenido Oyster. Eh, y la he tenido más que en la mano Y pues no puedo decirle Que si la cambie por una Por una Waja Taper uh, Waja Taper eh, eh, Una línea alámbrica eh, Le diría que Una Magic Clip inalámbrica Pues está bien No le diría que la cambie Tampoco, no salga de ella De la, de la Oyster sino aguántela Porque um, Usted va a necesitarle algún futuro y lo que quizá no puede usar ese tipo de pelo con la inalámbrica, cuando vino a ver la puede usar con la oyster. So, siempre manténgala, si está todavía buena, manténgala en su archivo, en su, en su club, en su arsenal, y así tienen más. Pero um, yo creo que la oyster, si ha estado por mucho tiempo, también es por algo. Mr. Sammy, pump it is for shaving. Pues, uh, yeah, hey, what's going on, Mr. Smiley? Thank you for tuning in. Um, yeah, it's for scalping It's for, for shaping what it does it, it frees the hair in place so when you're doing the forehead especially the hair that is sticking up like that when you free when you throw the spray it, it makes it like if you want the hair to stay down it stay down so when you shape it, it it may um you'll be able to cut it how you're supposed to cut it you understand what I'm saying um what's my it? and um. And also, when you're shaping, it, it throws like a, when it dries, it, it throws like a little dusty. So for me, I use it like a little guideline, not to push the, the, the shape shaper back. Even when there's no hair, at least with the dusty, I make like a, a shape up, even though it comes off. But it's just to give me an idea how the shape up is gonna look. Thank you again for that question, Mr. Smiley. That's, that's a great question. Amandor de barber, hola Jeffrey, a mí me a mí la Fey master se me clava mucho en el cuero, cabe ayuda del cliente, qué de, puede hacer al respecto, saludo a mi el, hermano, pues si sí, eso sucede mucho porque hay personas que tienen el, los poros más grandes y los lo, um, cómo se dice la cuchilla si es una por cierto una face master eh, la, las puntas son más largas, entonces, si la tiene la cuchilla, no la tiene muy setida eh, eh, para adentro, se van a espetar. Si empuja la cuchilla más para el frente, ella ella te puede ayudar. Otra cosa, siempre pásala al paso y haz la moción C. ¿Me entiende La moción C. Y si eso no te trabaja, pues no uses la Fame Master, usa la, la Magic Clip o usa la Legend. O, si no te gusta esa, usa la Envy. Pero si vas a hacer... Eh, a la Face Master, yo la uso cuando ya la cuchilla está cerrada completo. Y es para borrar la línea la cero casi cero. No cuando está abierta. Abierta sí a veces. Dependiendo. Muy buena pregunta. Y eso sí pasa, a todo el mundo le pasa. Pero eso es lo que puede hacer. A uh, Sergio, podría hacer un video cómo utilizar la navaja y cómo hacer una. Buena frente, pero que no quede como Darry Yankee. Si <laughs> sí, no, yo haré un, un video pronto de eso. Ahora mismo no puedo porque no tengo a nadie y otra que ya casi estoy por ir a dormirme. Um, estoy aquí casi cerrando ya aquí. Um, pero sí lo haré, tan pronto alguien tenga... Hey, me deja hacerle y me deje grabarlo, lo voy a hacer. Bruno, muchas gracias por tu respuesta. Tengo una Oyster Pro Power y vale la pena cambiarla por una hoja super taper. Muchas gracias, maestro. Pues como le dije, no la cambie. Pero si la quiere cambiar para comprarse una hoja super taper, pues yo diría que, que la aguante la, la que tiene. Pero si quiere tratar algo nuevo, pues dele. Ahora, trate mejor una Magic Clip. Um no know sé si La Super Taper is como la magic clip. But yeah. Mr. Mali, bro. Soon you will run out of space in your barber with all this product. Laughing out loud. I'm sure. Yeah. Tell me about it. I had to buy another another thing. I'm I'm definitely running out of space. You are totally right. <laughs> yeah man. Definitely I'm growing. It's crazy because. Every day, someone asks me, or, or one of the barbers needs something, and, and they go quick. But then, you not know, keep buying more and more just to have it, cause it's better to have it and not need it than need it and not have it. You understand what I'm saying? Uh, modelo, saludos desde México. saludo mi México lindo. Saludos a gente sintonizada de México. Elías, Jeff, ¿por dónde me recomienda comprar una máquina y esos productos? Soy argentina y gracias por tus videos, me ayudan mucho. ¿no? Gracias a ti, hermano Elías. Y qué bueno que mis videos te sean de buena ayuda. Bueno, yo les recomiendo Amazon o, o eBay. Y pues, yo lo vendería también a usted, pero tiene que tener PayPal. Que es para asegurarse que a, a, le, le llegue a usted el, el... O sea, para yo hacerle el invoice, para hacerle el recibo, mandarle el recibo. Y después que si usted acepta el precio de, de la máquina, yo le hago ese recibo. Usted manda el dinero por ahí, el dinero del banco usted lo saca, lo manda vía PayPal. PayPal me lo manda a mí. Me llega el dinero, me llega la dirección. Yo le mando el, 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 el envío a su dirección y a mí me llega el dinero. A usted le llega el, el producto. Si no le llega el producto de cualquier otra manera, PayPal se hace encargo de que le devuelva el dinero y sin ninguna pregunta. Y a mí, pues me, me reembolse mi, 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 mi producto. Eh, so, si tiene PayPal, yo, yo le vendo los productos también. Lo que pasa es que mucha gente dice: Sí, sí, no, yo te lo voy a comprar. Y pues, ya usted sabe. Uh, Jefferson, Master, cambio y fuera, bendiciones, estamos en contacto. Ya usted sabe, cambio fuera, mi hermano que descanse si va a descansar ya casi yo también estoy por a irme a acostar y pues se le quiera a todo esto y gracias por su sintonía aquí Jeffrey la Woja legend corta como la Andy fame Master pues mira si tú le la guajolena legend si sí, tienen la misma navaja casi la misma navaja y casi y tienen casi la misma potencia y de verdad que sí tienen están ahí ahí están pareja lo único que la Wall legend la, el cuerpo es más liviano, so puedes hacer te cogen más puedes hacer el día entero usarle y no te vas a cansar, pero la fe te vas a cansar rápido porque a, a menos que te acostumbres. Mr. Smiley, yo en Twitter, Uf. I, I, I opened one time Twitter, pero never, never understood how to use it, um, so I haven't gone back to Twitter or anything like that. I mean, Instagram and Facebook. Tupac, Shakur, Macabelli, saludos Jeffrey desde México. Saludos, saludos mis mexicanos. Que viva allá mi México, lindo. El Jeffrey, ¿cuál es la, cuál la mejor norma de configurar un trimmer outliner para que agregue más fuerza? Pues mira, muy buena pregunta. Eso está una en cómo tú apriete cómo tú setes, cómo tú calibras la, la navaja, cómo tú. No sé cómo decirlo. Setear la cuchilla. Después que tú sete, sete la cuchilla bien. Lo demás viene por... Eh, el power viene ahí. Es por, el, por la cuchilla. Porque después que la cuchilla... Nada más de tocar el pelo. Ya eso es lo que basta. Puede tener pelo. Pero si la cuchilla no está picando. Pues el power no va... No, no tiene que ver. La fuerza no tiene que ver. Porque puede tener la fuerza. Pero si la cuchilla no está picando bien no vale la fuerza lo que vale la, la es la cuchilla que esté picando bien y no se tranque que la se bien muy buena pregunta tú pa Ash, ashley serrano jeffrey cuál es la mejor la andy t outliner o la waja trimmer detailer pues las dos son buenas pero si yo me dan a escoger a mí yo escojo la t outliner la razón por qué cojo la t outliner porque yo prefiero me gusta el, el lo, lo pesadito cuando estoy haciendo por cierto un pelo que sea bien grueso y que cuando vaya a cogerla eh, se sienta que vaya a cogerla, ¿me entiendes? Y no se y no se tranque. La detailer, pues había veces que era tan liviana que pues se me no quería coger, como que no, no quería coger bien. Y pues, pero sí, la ventaja que tenía para otras partes, cuando iba a hacer el bigote o el bozo, como le digan ustedes, pues eh, era muy buena. Vuelvo y le digo, usted, eh, y más si es usted una dama, pues quizá le guste la guajo la, la, la porque es más liviana, pero le recomiendo una Andy T-Outliner y si no, mejor que la T-Outliner, la Andy T-Outliner GTX, que es la negra. Si consigue esa, se va a entender lo que quiero decir. Uh, Mr. Max Smiley, there we are made in UK, I think. But I have used them. They go blunt, blunt after one shave. Yes. I agree with you 100% on that. They they get dull real quick. Um I, but once again, everybody got their own little taste. Maybe other people like it, but personally myself, I like Dorko. Um Alexander Jeffrey, Máquina Legend corta como la Andy Face. Pues sí, corta más o menos, están parejas ahí. Eh, de verdad que sí. Pero la Andy es más... Eh, viene siendo la Lexus. Eh, es un poquito más... Más pesada. Más organizada. Y pues... Pero casi está... La guaja la Legend está casi ahí. Lo único que es más liviana la Waja. Brian Perra. Andy Master. Le quedan las cuchillas. Le quedan cuchillas. Fade Master. Sí. La, la Brian. La, la Andy Master. Le quedan las cuchillas. Fade Master. Sí. Le caen perfecto. Eso es lo que es la única diferencia. Yo tengo una Andy que era Master, la, la roja, y esa venía con la cuchilla gruesa, yo le puse la delgada, la finita, y le quedó bien. Julio César Flores, saludo César, Jeffrey maestro, gracias por compartir tu experiencia y de lo que ha explicado. Dios te bendiga a ti y a tu familia, hermano, gracias a usted, y gracias por Sintonizarse y que, que bueno que le sea de beneficio a usted también. Jeffrey Barber Show, oh Jeffrey Barber Show, primeramente le dé gracias a Dios, Jeffrey, y después a ti por gracias por ti y por este eh, resultando tus recomendaciones, gracias hermano, desde Santo Domingo, gracias a usted Jeffrey Barber, te sabe, unos esto es para ayudarnos mutuamente, no, no para tirarnos, porque ya hay bastante aquí donde no te quieren dar la. No te quieren dar el crédito. Pero nada, eh, por ustedes pues eso vale. Y primero que nada pues Dios me da el crédito necesario que necesito. Pero gracias a Dios me envía también las personas que Él sabe que me lo, me lo va a dar. Y así mismo pues yo le doy ese crédito a ustedes que me están dando ese apoyo. Y pues Jeffrey, igual que mi nombrecito, gracias a ti también o yo. Y saludo a mi dominicano mis hermanos, que lo que no bulto en la casa. Mister Barba, muchas gracias por responder a todas mis preguntas, Jeffrey. Un saludo de España, Isla Canaria. Estamos todos contigo, ánimo, hermano. Mano, gracias por su 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 apoyo y por esas palabras lindas, de verdad que espero que pues si llego aún mucho más lejos, yo voy a estar con ustedes todavía aquí y voy a estar, ya usted sabe, los que han estado conmigo desde el primer momento, con eso vamos a estar y esperemos que así sea y pues gracias por su apoyo. Iván López, saludo Jeffrey desde Agua P, Sonora, México. Saludo México en la casa, México y Colombia están hoy ellos, ya tú sabes, sintonizaban el canal. Eh, y todos los otros demás, claro. Joel Guzmán, hey Jeffrey, bendición hermano, algún día quiero ser como tú, un gran barbero, tú has ayudado mucho y gracias Dios lo bendiga. Mano Joel, pues mira, de verdad que sí, yo sé que quizás cuando viene a ver tú eres más grande que yo. Y pues. Tú sabes, eh, aquí todos, no, todos somos por iguales, nadie más que nada, porque estamos, si estás conmigo y estás viendo esto, yo todavía lo estoy dando porque yo todavía vivo en una, en una casita normal cual estoy, me siento bendecido, aunque no, no sea una mansión, pero me siento bendecido, ¿por qué? Porque tengo gente como ustedes que están sintonizados, apoyando a lo que estoy haciendo y pues aquí tú me ayudas, yo te ayudo. Y esa es, la, esa es la misión. Dios nos ha bendecido, me ha bendecido contigo y, tú me, y, me, y, me, y te ha bendecido conmigo. Y pues aquí estamos, vamos a elaborar y vamos a ayudarnos. Leonardo Espinal, hermano, pregunta fuera del contexto, ¿ya le enseñó el español a su esposa o eh, hijo? <laughs> Muy buena pregunta, Leonardo. Pues no, no, yo traté mucho tiempo, años atrás, con mi mujer, pero no, no, quiere, no quiere masticar el español y se, se siente rara eh, y se siente ella se siente rara dice y pues no la obligo eh, y a los nenes pues le he tratado también y pues también están como la maíz y pues este pero seguiré seguiré tratando y muy buena eh, Leonardo no se preocupe fue buena pregunta Andrés Muñoz saludos para saludo papá Dios te bendiga claro Andrés, igualmente que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús amén Amador Barber Jeffrey, gracias por tu respuesta, mi hermano. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones a usted también, mi hermano. Que Dios me lo cuida a todos. No solamente a usted, a todos los que están en esta, en esta transmisión. A ver, Villabuena, ¿cuál, ¿cuál tiene mejor navaja, la Legend o la Magic Pro? Pues mira, muy buena pregunta. Las dos tienen buena navaja. Lo único que hace la diferencia es que la. Magic Clip tiene como 32 dientecitos arriba que tritura, o sea, tritura el pelo mucho de una pasada lo tritura. A la, Magic, a la Legend lo que hace mejor que, la, que la, la Senior y que la Magic Clip es que se estira. La cuchilla se estira mejor, se estira más larga. Su so casi tiene un parecido a la, a la Fame Master. El alcance te da más alcance para desvanecer. Uh, cuando se trata de, 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 de peso, la Magic la, es mejor. Cuando se trata de, de, de las dos máquinas, pues las dos son buenas. Son, están ahí, ahí. Pero la más que estoy usando ahora y la más que me gusta, pues es la Magic Clip. La Magic Clip. Ángel uh, Olivera dice: What's up, Jeffrey? I appreciate all your knowledge you share with, with us, bro. I was going to ask to ask. Do you like crew or elegance, pomade better? Well, thank you for tuning in, man, Angel Olivera, and uh, I, I definitely appreciate you, your question, and uh, yeah, the little bit that I know, you know what I mean. I may not know everything, but I know a little bit, and the little bit that I give, I give, you know, just how God has blessed me, I bless it with you guys too, and um, but yeah, um, uh, to tell you the truth, I haven't never used crew. I'm going to try cuz I hear I hear it a lot. But uh, Elegance pom pomade I tried and I I love it. I like it. I tried uh Suavecito, I tried uh Lay it Right. Um Lay it Right, I like Lay it Right. It's a good product. Um, and definitely between those two, uh, between Suavecito, Lay it Right and Elegance, I like uh Lay it Right and then Elegance Um, so yeah, thank you for the question. Jonathan, ¿cuánto valen esas tijeras? Pues están esas están acá, creo que están a 70, 70, dólares. Um, Jonathan. Tupa, gracias Jeffrey por tu respuesta. Siempre a tu orden, mano. Cualquier pregunta aquí a tu orden. Ashley Serrano, Jeffrey, hoy, a oh, I mí mean, Jeffrey, hola. Soy desde aquí chi, de Chile. ¿Cuál trime de de Oja y Andy? Pues mira, gracias, gracias por tu apoyo y saludo a Chile. Y pues, bueno, es todo preferencia. Las dos marcas son buenas. Están ahí, ahí. Um, si quiere, la guaja tiene la, la Pina, la guaja tiene la, la Detailer, la guaja tiene la Designer, la guaja tiene la Hero, uh, la Andy tiene la T-Outliner, la guaja la tiene la uh, T-Outliner 2 la guaja tiene la, la, la Superliner, tiene la GTX. Pues si fuera a sacar una de, de, de cada de la wap, pues, usaría la D-Teller uh, D, D o la Hero, entre esas dos. Y si fuera de la Andy, de usar la Superliner o la T-Outliner o la GTX, pues la GTX. Muchas gracias por tu pregunta, Ashley. Gracias por uh, sintonizarte. Y saludo a mis chilenos. A Chile allá. Jefferson, de nuevo, Master, tu humildad te hace grande. Gracias, tú sabes, hermano, tratando, tratando aquí de darle a ustedes lo mejor y la mejor información que pueda vía lo que Dios me ha bendecido. Jonathan, saludo a Jeffrey desde Ecuador, gracias por tu video. Gracias a usted, saludo a usted y a Ecuador en la casa. Y usted sabe que esos videos los hago para ustedes. Y espero que les guste y que le puedan ser de gran ayuda. Uh, Jefferson. Master, ¿te quedó muy difícil aprender el inglés para comunicarte con tus clientes? Pues un tiempo sí, todavía, ya no, porque llevo 18 años con mi mujer, llevo 24 años acá y pues ya, 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 ya digo yo que me lo como bien, lo mastico bien, a pesar de que tengo el acentito, pero um, se hizo un poquito al principio, pero después es como todo, todo, todo en la vida, aunque tú no lo sepas. Y estés dispuesto a aprenderlo, lo, lo vas a lograr. Oh, mi G guay. ¿De dónde eres? ¿Suena puertorriqueño? Pues mira, perfectamente así es. Puertorriqueño de corazón. Soy de Puerto Rico, de, nací en Santurce. Vi, viví en Cataño 10 años y, y después me mudé para Morovi. Ah, entonces a los 13 vine para Estados Unidos. Tengo 38, llevo 24 años aquí ya. Carlitos Valve ¿qué hay, Boricua? ¿Qué cuchilla me recomienda para poder borrar la línea más fácil? Y Dios te bendiga, Puerto Rico en la casa, eso es Carlito Walberg, seguro, Boricuas en the house, lo, lo, los puertorriqueños aquí en la casa, eso es lo que me gusta ver, que también mis puertorriqueños me estén dando apoyo y preguntando. Y pues, mira, ¿qué cuchilla me recomienda para borrar líneas más fácil? Pues. Cuchilla, te puedo decir que si estás borrando con navaja para borrar, borrar la navaja de la cuchilla, pues usa la Andy Shaver o la Waja Shaver. La que es para afeitar la cara. Esa la va a borrar, ¡pum!, a las millas. Ahora, si de, hiciste una, la media y va, y va a bajar para la cero, pues te recomiendo la, la Andy Face Master. Borra mejor y más fácil. Hay otras que también la... La senior. Y pues mi preferencia, la, la Fame Master. Y pues así sucesivamente. Espero que te haya contestado esa palabra bien. Esa, esa pregunta bien. Tupac Shakur. Jeffrey, eres el mejor barbero y eres humilde y eso te hará grande. Dios te bendiga grandemente. Ningún barbero es como tú. Tan humilde y sencillo. Mano, gracias. Tupac. Pues no No es que ya a este punto. No es que estoy tratando. Es que lo debo hacer con ustedes. Porque ustedes pues no están, no hacen unas palabras, hacen unas preguntas magníficas y, y, y pues me entretengo con ustedes y como yo voy a estar, ¿sabes? No, no no quiero estar relajo, yo quiero que ustedes absuelvan y, y y pues obtengan todo lo que sea necesario para que puedan así mismo echar para adelante, así como yo quiero echar también para adelante y pues ah, que Dios te oiga y lo mismo para usted también que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús amén y así será Ángel Olivera how much do you charge for your cuts bro well it all depends depends on the on the haircut if it's a fade just a fade no shave no eyebrow just a simple fade say like a number two in a in a fade just a 15, twelve to fifteen Face eyebrows then you add another two dollars um, then if you um, do the beer the beer then you add on like another five five bucks full haircut between 20 25 bucks you know no more than that then they just give me the tips i don't want to i want to make it affordable for for and even if they only had like $12 and i charge 15 i still take it Money's money and and I, I will do what other barbers will say no i will do it and i want them i want them, give them the service Y, you know what I mean? No, on a viernes Friday I will that, but you know what I mean? I do whatever it takes to make sure I gain that that client. Thank you for the, the question, Angel. Oh my god, saludos desde de Hockey más. Ah, pues tú estás aquí y eres de Vega Baja, y yo soy de Morobi. Ah, pues tú estamos cerca cerca de, de los dos lados. Eso está bueno. Oh oh mi G. Qué bueno. De de estamos ho, aquí. Yo vivo aquí en Massachusetts. Yo estoy aquí en Metuben. La barbería está en Lawrence, Massachusetts. Pero yo vivo aquí en Metuben. Que son ocho minutos. Y allí en Puerto Rico. Tú eres de Bagabás. Y yo soy de Moro, y Que eso queda ahí al lado también. Day, Dayning. Oye, bro. ¿Qué precios tiene la máquina Oyster? Como Fast Fee y la Classy. Y la classy? Saludo desde Izapatala, CDM México, eso viene siendo México. saludo mano y de buena buena pregunta. Pues acá la, la Oyster Fast Fee, yo la he ido mental 100 hasta 115 y la clásica, pues también está todavía entre esas 150. Uh, de, 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 una vez más, depende del lugar y el sitio eh, de donde esté, y pues hay sitios que la venden más cara. Eh, el internet puede que la consiga más cara, pero por lo que yo he visto acá, esos son los precios que yo he visto. Juana, Juana, gracias por sintonizarte. Dice, hola Jeffrey, te encontré en vivo. Qué amable eres con nosotros para compartir. Estoy entrando a tu página. Saludo y sigue en español. Gracias y Dios te, te dé más. Amén. Mira, que Dios te bendiga a ti también. Y qué bueno saber. Ve que Dios te ha bendecido con este canal. Y si puedo ayudar en algo, y aportar y, y preguntar cualquier pregunta, aquí estoy a tu orden. Y pues, sí, seguiría haciendo los videos en español para aquí, para mis hispanos. Y pues, de eso se trata, ayudarnos. Y pues, para adelante. Y muchas gracias por sintonizarte. Um, Jefferson, Master, de la Andy Fay Master y la WAHA, tiene cuchillas que se llaman Precisión, son las mismas. Pues mira, para decirte la verdad, eh, la, la Fame Master, la cuchilla que tienen ellos, a mí me encanta, me fascina. Y la cuchilla que ha tirado nueva con la Magic Clip, pues otra cuchilla que está mortal, o sea que es heavy. Y se me hace difícil cada día más cuál marca escoger. Ya es que las dos son favoritas, las dos marcas. Pero um, sí, eh, los dos tiran dos, dos cuchillas buenísimas. Carlos de Santos, ¿el pelo lacio es más difícil de cortar o solo es para mí? ¿Lleva más trabajo de borrar? Gracias por responder. Y pues Carlos, no, no muy, muchas gracias por su pregunta. Y pues para decirle la verdad, al principio a mí se me hacía el pelo más difícil también. Pero para mí ahora es el más fácil. Sin embargo, el pelo malo es el más difícil para mí. No difícil, pero más, un poco más complicado de borrar. Y el, el lacio se me, usa, se me hace ahora más fácil. Todo depende. Eh, en donde lo, 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 lo más que tú hagas y pues como aquí hay mucho pelo bueno pues se me ha hecho el pelo con lo que era imposible al tratarlo todo el tiempo se me hizo fácil entonces al que no trato mucho ahora pues lo, lo voy a notar que él se siente difícil pero es porque no lo hago mucho pero si lo hiciera mucho pues fuera de esa manera todo es práctica y consistencia y el tipo, de, el tipo de tiempo que le dedique y las máquinas que también adquiera. Muy buena pregunta, Carlos. Leonardo. Salu uh, Jeffrey, saludo a la familia. Gracias, hermano. Uno de los hijos se llama Joshua. Sí, así mismito es Joshua, como en la Biblia. Sí, Joshua. Eh, oh my God, dice: Estamos cerca. Me gustaría pasar por la barbería. A tu orden, 298 de la prospectri. ...localizado en Lawrence, Massachusetts... ...a su orden... ...usted solamente... Uh, ...usualmente estoy lleno los vi el jueves... ...esto todo, casi todos los días estoy lleno... ...porque yo lo hago por, por lista... ...y a veces pues cuando no, alguien no se, se, se asoma por... ...en la lista pues meto los que entran... ...pero si está un día interesado... ...agrégame en el Instagram... ...y ahí yo le dejo saber un día que quiera arrancar... ...para verme para acá... ...yo le doy el número, me llama y hablamos de un día... Seteamos un día, un, un, hacemos una cita para pa que, pa que venga y cuando viene a verlo, lo, lo ponemos en el video. Lo pongo uno de mis videos para recortarlo y lo recortamos y le damos la cicalá. Eh, Mr. Barba, Jeffrey, ¿qué te motivó a seguir en el mundo de la barbería? Muy buena pregunta, eh, Mr. Barba. Pues ver que yo, como gente, la gente, yo los dejaba, como yo dejaba a la gente cuando entraban a como salían y pues este eso fue lo que en verdad me, me, me dio esa motivación otra la flexibilidad otra del tener dinero al instante eh, de ser mi propio casi mi propio jefe pero no puedo decir que ese es mi, propo, mi propio jefe porque al que recorto ese es mi, me viene siendo mi jefe aunque no es jefe jefe es dios mi dios ese es el, el, el único pero el que me paga es el jefe el que paga es el jefe y pues tú sabes en el sentido de que no hay nadie detrás más que el que el cliente mío diciéndome pues eso me gustó a mí no me gusta mucha gente que estén detrás de mí especialmente cuando soy el que estoy haciendo el trabajo y pues me gustó eso de cómo yo dejo a las personas y, y, y como queda el resultado de cómo ellos se ven me gusta ver que haga sentir una persona no solamente verse bien pero que se sientan bien. Tupac, Jeffrey, no escuché cuando leíste mi mensaje, pero Dios te bendiga, hermano, ¿no? Güey, well, como dije, hermano, gracias de verdad por, por ese mensaje y, y pues tú sabes, estoy aquí para darle lo que usted necesita, así como Dios me, eh, me ha bendecido con ustedes, también ustedes, eh, así me lo ha bendecido conmigo y para eso estoy, para ayudarlo en lo que sea. Y pues... De usted sabe si esa no fue la pregunta porque usted me escribió varias veces a recuérdeme y yo le caeré ya casi casi me estoy yendo porque también ya es hora de dormir son las diez y media y tengo que madrugar mañana soy ya casi casi estoy terminando si no llego aquí a su a su si no llego a su a su pregunta cuando este video se acabe me puede tirar por el video yo lo voy a dejar en el archivo y ahí puede hacerme la pregunta y, y ahí le hablaré. ¿Cómo que es? Dice Anto. Oh, Anthony. Anti, Anthony. Dímelo, hermano. Dime qué es lo que Tranquilo, quieto. El Jeffrey, qué es lo que mi hermano. Llegando de la Barbie shop Y de una vez activo. Saludos, saludos a ti, hermano. Gracias por sintonizarte. Como siempre, Anthony. Se te quiere. De lo mío. Personal, no bulto. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que es? Carlitos Barber. Dice, ¿cómo que especial? Especiales puede tirar para alterar más clientes porque no tengo no tengo mente para eso. Ajá, me gustaría saber qué se puede hacer. Gracias. Pues mira, de verdad, una hacer hacer lo que otros barberos no no hacen. Coger coger gente que otros barberos no quieren porque sean mal paga y todo, cogerlo, o sea, meterle mano. Otra, si tienes Instagram, Facebook, YouTube, aunque, tu, aunque tú creas que no, no recortas bien o no van a salir bien o no quedó bien el recorte, postéalo en la foto. Cada vez que haga un cliente, sácale muchas fo fotos de diferentes ángulos y lo pone en las redes sociales. Porque las redes sociales es donde te da a conocer. No deje que, la, la, que las redes sociales te utilicen a, a ti. Tú utiliza las redes sociales. O tírale fotos, ponlo en Facebook, Instagram, YouTube, saca videos. Al a tarjeta, pon, ve a sitios, eh, preséntate, dar las, pasar las tarjetas, da buenos precios, eh, estés, estés de ahí tempranito y pues ahí vas a tener más clientela. Y antes de todo eso, hacer todo el trabajo con amor y dar el todo. Y como te dije, lo que el otro barbero diga que no o no quiero hacer, hazlo tú para que tú vas como yo, a, los clientes van a, a coger el pound de ti, César. Hola, aquí un fiel seguidor de tu canal. Gracias, hermano César. ¿Qué opina de la máquina Andy Tialine y la uaja Super Taper? Son buenas máquinas. Las dos son buenas. Son buenísimas. Eh, todo es cuestión de cuál es la que te, co te coja mejor. Pero la Super Taper es un, una, un clipper y la Tialine es un trimmer. Esa, perdón, esas dos, esas dos máquinas en combinación pues suenan bien. Muy buenas máquinas, de verdad que sí. Oh Eddie Figueroa. Oh man. Sorry. It's just a like I said. Uh, I, uh, I like your work. I don't speak Spanish, but I like your work. Thank you very much and thank you for your question. And I'm sorry that I that I haven't um speak English. It's because all the questions that they have put there is in Spanish. So pretty much I've been answering each and every question in Spanish. But as you could tell, I just got to yours and um, now I'm talking English. I do do my work. Uh, I do my tutorials. I do one in English. Whenever I know I do a video, I do it in English, and then in, I do one in Spanish. And uh, but yeah, man. Any question? Any any anything that you want to ask me? Feel free to ask me, Eddie. Where you from? And once again, thank you so much for your time and your support, man. Sticky Wolf, what's up, big big? uh What's up, bro? Big fan of your cuts. Oh, thank you, Sticky, man not much man over here like i said i was just talking with eddie he said he likes my work but he don't speak spanish and i know i've been talking spanish is because uh, as you could tell although the chat that is here they were talking to me in spanish so i was as i'm going through every every um comment i, I was asking you know what i mean i was replying back so now that it's english i'm replying back but man thank you so much tiki i uh, appreciate you you uh that you are in the in the in this live view and uh thank you for you your support man i definitely man that makes my day right there and thank you eddie also too any question feel free to let me know pablo Card cardona hola jeffrey hoy hice mi primer face, te quedo bien como te gusto Sticky Wolf, yo también hablo español, guy, nice, está bien, eso es. Pues tú me entiendes lo que quise decir, verdad? Que es que me están hablando en español y, y me preguntan en español, pues tengo que responderle. Y pues cuando alguien me habla en inglés, pues yo le, le hablo en inglés. No es que no, que no, no quiera hablar inglés. Yo voy a medida de que me están ahí, pues yo le voy agregando. Pero gracias mano, gracias por tu apoyo, Sticky Wolf. Uh, wolf. Edgardo, Jeffrey, acabo de comprar la máquina Baby Bliss Ferrari. ¿Qué tú sabes de esa máquina? Pues yo estuve a punto de comprarla también hace como un año atrás. Pero me eché para atrás porque, eh, pues, la manera como tenía la llavecita arriba se veía un poquito incómoda. Pero de que tiene más fuerza y recorta con pelo mojado y, y, y es más. Eh, eh, pues ella está subiendo ahora. Yo, yo personalmente voy a comprar la Baby Bless, la, la que es inalámbrica, y voy a comprar también de paso. No te creas que quizás vaya a volver a tratarla a ver si la compro. Pues tú sabes, como te digo, le digo a, lo, a las otras personas, todo se trata de preferencia que te gusta, como y darle una tratar. Cuando viene a ver, yo porque no la traté personalmente, pues no puedo decirte, pero yo la probé en mi mano y pues no me gustó cómo es el, el, el donde tú gradúas la llavecita que es ahí y pero nada tengo que probarla para con alguien recortando para decirte más a fondo y pues yo la voy a tratar Carlos de Santos ¿cuál ha sido tu mayor desafío o inconveniente en la barbería? Pues que hay hay a veces que sucede con, y, y muchos barberos te pueden decir esto que hay a veces que tú haces recortes que tú dices, wow, yo me voté con este cliente. Yo dije, wow, lo, va, lo acicalé mejor que cualquier otra persona en mi vida. Y cuando viene a ver, quedan quedan, no quedan satisfechos. Vienen para atrás, oye, me quedó un pelito esto. O aquí hay 38 en un lado y 40 pelos en el otro. Cógele 38, quítale dos pelos para que queden 38, 38 parejos. A I mí, mean, ya esos son gente que son, ya tú sabes. Otra. Eh, pues como le digo a los clientes también, le digo a los Barberos y a otros clientes, no te cases con tu cliente. Ellos son clientes mientras están en tu silla, porque el día que se te vaya con otro Barbero, te va, te va a hacer la, te va a hacer la, te va a sentir como que wow, you ¿no? Know? Porque es una relación, como una relación que tú, tú, inviertes en ella y después pues se va con otra persona, pues te rompe el corazón. Pero no dejes que eso te rompe, porque si él no está para ti es porque ya obviamente no eres tú, sino que encontró quizás alguien mejor que tú, pero eso no deja de saber que tú eres el mejor, porque siempre hay otro cliente adelante que te está esperando y cuando viene a ver, todo trabaja tal como está supuesto trabajar. Pero ese ha sido mis mi desafíos, mis inconvenientes en la barbería. Muy buena pregunta, Carlos. Wow. Fernando Muñoz, ¿dónde aprendiste a ser barbero? Pues yo empecé. Eh, lo he dicho en uno de mis tutoriales, pero ya que me lo pregunta Fernando, muy buena pregunta, por cierto, de nuevo, pues yo de chamaquito, me recuerdo yo cuando tenía como algunos nueve o diez, la mamá mía dejó unas tijeras mal puestas y yo cogí y vine y mi hermana tenía el pelo largo y le dije, bueno, vamos a darle el primer corte a esta muchachita. Y pum Otra después fue que mi, cuando nos mudamos para acá, a los trece, mi mamá me daba el, el recorte de Domin Dumb Domer. Ya tú sabes cómo es ese. Eh, y pues no me gustaba, y yo tenía que yo así cogía las máquinas y volvía, me, me hacía lo más que podía hacérmelo el fake. Y después, cuando ya eh, poco a poco, a los 16, tenía mi trabajo de verano, pues iba a la barbería y con mi dinero que yo sudaba, compraba, me, me, me daba mis recortes con los barberos, y pues dejaba pasar a todas las personas. Y me quedaba ahí todo el día casi con el, a, a viendo el barbero, como hacía los pasos por pasos, y después le preguntaba al barbero que si él quería que yo tenía potencial, y pues me decía como, como yo le digo a todo el mundo, hasta que tú no lo trates, pues tú no sabrás, y así mismito, yo le decía que sí, yo me lo trataba, que, pero que no me lo hacía mejor que él, pero que es lo que se necesitaba, y pues yo seguía, seguía, seguía siendo mis hermanos, eh, al principio pues tú sabes cómo es, no, no te dejan, después uh, pues poco a poco uh, siguieron amigos, familiares después fui a una escuela a ver si había de esto para sacar para coger el curso a job Corps. cuando llegué ahí pues no lo tenían, no no tenían eso pero en ese entonces para esa área donde yo donde yo fui pues ahí sí no había nadie que hiciera face y ya yo estaba un poquito pulido y entonces yo me hacía los face y la gente que me veía me decía wow, dónde te hicieron ese face y le yo dije yo mismo pues toda la gente me decía no recórtame en los dos años que estuve viviendo ahí pues no desperdicié mi tiempo, a lo que cogía a mi y sacaba mi mi uh, ¿cómo se dice? mi diploma y mi certificado de otro que de carpintero en ese tiempo que era lo que había, no había de barbero, pues aproveché y siempre se estaba cuando salía de, de la escuela a mi, a mi a mi cuarto, ya había gente esperándome y pues cuando salí me di cuenta que no era Valvero a mi carpintero que lo que quería trabajar y me llamaba a la barbería y pues cuando llegué aquí trabajé millones de otros trabajos y no me sentía a gusto. Hasta que cuando salía de los mismos trabajos, cogía recortaba a gente, gente me decía, guau, wow, pero tú debes trabajar en barbería. Y pues de ahí nació, seguí trabajando en barbería. Y pues ya hoy en día llevo como trabajando en barbería 18 años. Con licencia ya saqué mi primera, la, la aprendi uh, apprentice, de aprendizaje, uh, en el 2006. Y ya para el 2009 fue cuando saqué la Master Y pues, esa es mi historia. Eh, más de ahí, pero obviamente la, 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 la comprimí para que más o menos tenga la idea. Eh, Eddie Figueroa, Fix the Barber Tampa. Saludo, Eddie. Shout out to the people in, in Fix Barber Tampa, Florida. Shout out, man. How's everything down there? I follow a lot of people from Florida, man. There's a lot of great barbers over there. Uh, Juana, Juana Cifuentes, Jeffrey, me se me pasó decirte, ya me salió el Face a la perfección, gracias a ti. Oh, qué bueno, man. eso está nice. Wow. Pues, que, pues mira, felicidades a ti y que me alegro mucho, mucho, mucho de verdad. Y eso, eso es lo que yo quiero ver más a damas recortando, porque a pesar de todo. Hay damas que están saliendo ahora que están, están, están matando a la liga y, y eso, eso eso está bien, de verdad que sí. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y me alegro mucho de que haya perfeccionado, te haya salido bien el fe a perfección. Eh, quiero ver si quieres agregarme por ahí y pues para ver tu recorte y eso. y Gracias por tu apoyo y qué bueno que de verdad te haya funcionado. A Martínez, Dios te bendiga Jeffrey, tremendo barbero, eh. he aprendido mucho con tus videos. Mano, eh, gracias, Dios me lo bendiga a usted también, y de eso se trata. De, por eso es que hago estos videos para ustedes. Para que yo, yo sé que hay millones mejores que yo. Pero una de las cosas, pues, ah, no, no hay otro que quizá lo puedan explicar a la manera. Porque una cosa es recortar y explicar. Eh, yo quizás no recortaré lo mejor. Y quizá por ustedes sí lo, lo puedan decir que yo recorté bien. Pero yo no me puedo alabar en primer lugar. Segundo. Ahora, yo lo que sí puedo decir más o menos. Que yo trato de explicar lo que yo veo con mis ojos. Lo, lo que veo con mis ojos y hago con mis manos. Y, y para que esa persona. De la manera como yo ah, ah, trato de explicarles. Para que usted pueda. Eh, captarlo. Hacerlo ponerlo en el, en, el, en, el, en, el, en el proceso para que así entonces eh, puedan lograr como a Juana Cifuente lo hizo, ¿me entiende Y como usted también quizá lo a ella o a otras personas. Y eso es lo que da ganas y eso es lo que me hace a mí quizá un poquito de que ustedes me apoyen de esa manera y me vean así de esa manera. Pero yo soy el que le agradezco a ustedes aún más porque ustedes... Le, han, eh, le ha funcionado y sé que lo que yo hice pues no, no, no fue en vano y que de verdad lo están utilizando y pues felicidades a todos ustedes y ustedes son unos duros Sergio Saludos Sergio Cuando accidentalmente cortas o lastima a alguien con la navaja ¿qué le explica al cliente? Saludos desde México Jeffrey, eres grande Saludos Sergio y muy 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 buena pregunta Pues mira, nosotros no somos perfectos, por eso es que uno tiene que trabajar cautelosamente, estar enfocado. Cuando el cliente se sienta ahí, es el cliente, y, y hay que tratarlo como si fuera Dios en primer lugar y usted mismo. Y pues oh, eh, obviamente, a pesar de que fuera así, er, eh, accidentes pasan. Pues uno le explica, uno le deja saber, mira, eh, estaba un poquito nervioso, no, no ocultarle porque es que la persona se da de cuenta si usted estuvo nervioso o no o, o si o alguien se movió o alguien lo movió él lo va a notar eso es mejor hablarle la verdad y decirle y tratar de, de, de decirle mira tú sabes qué tratarlo de complementarlo decirle mira yo en este momento si tú no quieres pagarle está bien y disculpa por lo que ha pasado y pues Obviamente él entenderá y pues nadie es perfecto, uno comete accidentes, eh, accidentes accidente pasan y no y errores pasan y los nerviosismos también hacen eso, pero eh, sí es todo hablar con él y decirle la verdad antes de que él cuando se cheque y sienta ese machetazo se o lo, lo note y usted no le dijo nada sea más peor este muy buena pregunta Sergio y gracias México Jefferson dice master cuánto corte hace al día y diseño 3d está melo está felicitaciones muy buena pregunta jefferson mira todo depende ahí puede haber un viernes que yo puedo hacer hasta 25 gente aunque usted no lo crea pero todo depende del tipo de recorte también que es. porque si viene mucho que se lo que hacen en la 1 entera con el cerquillo y pues obviamente eso es un quitado como digo yo es fácil Ahora, hay veces que puedo hacer hasta en un viernes, que es lo más bici, y hago más que 13 o 14, pero es porque los recortes toditos son alme la ceja, alme el face, arme un diseño. Eh, los diseños toman un poquito más de, pie, de, de tiempo, por ejemplo, el diseño 3D, eso demora un, un promedio de 45 a una hora. A veces que la gente lo hace más rápido porque ya han estado preparados, pero a. Uh, todo depende, no es, no es de cuántas personas haga el día, es como el, el recorte quede bien y que la gente le quede, le, le, le quede satisfecho con el recorte. Este Leonardo Pinal, pues, buenas noches, Jeffrey, Dios lo bendiga, que descanse, que tú sí, y yo no, jeje, he reído con esa. Oh <laughs> sí, 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 que tú sí y yo no. No, porque hay gente que, que se cree, ¿verdad? Que porque quizá yo no vista de una manera o no, o no ponga muchos videos de, de, de que yo no tengo. Y ellos sí, pues tú sabes, a veces aparece, aparece y engaña. Y yo, pues esa es mi frase, que tú sí y yo no. No es por echármela, porque eso no está bien. A veces me sentí mal y digo, no, no, no vale la pena ni decirlo. Pero en la razón que la, la, la dije fue por esa. Porque a veces se cree que ellos pueden tener esa, pero yo cuando vengo a ver tengo esa. Y yo, pues para no decir mucho, digo que tú sí y yo no. Pues mira, yo tengo y tengo y tengo mejor calidad también, pero no, no, no quiero. Porque donde se ve más bonito es cuando, cuando tú eres más humilde. El humilde será. Dice que el que sea humilde, eh, humilde eh, su, sea humilde, será exaltado. Pero el que será el que se las da será humilde, eh, humillado. Se va, lo va, Dios lo va a poner para abajo. Y yo antes me las daba mucho también Y pues Dios me ha cambiado mi vida Y ya pues prefiero estar Ser eh, humilde y, y, y de verdad que es mejor Y pues que tú sí Y yo no <laughs> Así toditos somos como También puede ser una frase de que Oh pues tú te crees que tú sabes recortar Y tú te crees que yo no Que tú sí y yo no <laughs> Se ve que está chequeado Mi, mi expediente Leonardo Ospinal Anthony Medina, para ganar clientes, yo he hecho lo que los barberos por aquí no hacen. Exacto. Trato bien a los clientes, converso con ellos, le hago el facial, gel, spray de aceite, de oliva, y con eso me los gano. Claro, exacto. Exacto. Así mismo hago yo. Hago otras cosas que los otros clientes no hacen. Y si hay clientes que no les gusta ni que, ni, ni hablar, so, yo no hablo con ellos hasta que ellos no me dirijan una playa. Y a veces ya hablo con ellos, lo trato de hablar y veo que están callados, pues mejor me quedo callado. Pero si ellos ah, quieren hablar, ah, montamos una conversación, olvídate de lo que sea. El cliente cuando está sentado ahí en esa silla, eso es como, como una terapia. Nosotros somos unos psicólogos a la misma vez. Ellos quieren alguien que, con quien desahogarse, con quien hablar, que ya, a veces ni me interesa recortar, a veces con quien alguien hablar. Y pues eso es muy, muy importante. Y después, echarle, aunque sea de bulto, como uno dice, echarle eh, el spray, enseñarle el espejo, darle... Eh, Cómo es um, darle, hablarle, darle cotorra, darle, como, como decimos nosotros, el el ojo, eso ayuda. Anthony Medina dice la, la mayoría por aquí solo le ponen talco y, y están cort, están rápido para salir de ellos clientes. Exacto. muchos de ellos. Eddie Santiago, Eddie Santiago, thank you for the shout out, man, anytime, Eddie. Thank you so much for tuning in, man. And I apologize, man, if if everything else was in Spanish. But if you would've asked me anything else, you know that I would've uh asked, I would answer answered any question, man. You know what I mean? I know my English. If you ask me, I'm there, man. But thank you for tuning in. And Eddie Eddie Figueroa. Right there, Eddie Figueroa. Thank you, man. Uh Martinez, saludo de Venezuela. Saludos, mi hermano. ¿Cómo está? Todo bien? Y Venezuela en la casa, mi venezolano sintonizado. Pablo Card Cardona. Sí me quedó bien, pero mejorando cada día quitando la raya que quede la barbera. Me gustaría si me puede explicar cómo tú lo haces de manera. Deja ver si entiendo esto bien de nuevo, espérate. Sí me quedó bien, pero mejorando cada día quitando la raya que quede de la barbera me gustaría si me puedes explicar cómo tú lo haces bueno no sé lo que tú quieres decir con la barbera um, si es la máquina si es la navaja pero las rayas si es cuestión de borrar rayas es como dije yo si hiciste una si hiciste una una por ejemplo la empezaste con la navaja pues y después la otra es la media pues entre media, tú vas a usar la, vas a usar la cuchilla, la, la llavecita y vas a seguir y si y la vas cerrando y va a seguir. Si eso no funciona y ya lo hiciste, la otra máquina ya no es el tri, ya no es el clipper que vas a usar para borrar esa línea del acero a la media. La otra máquina que tú vas a usar es el trimmer, porque el trimmer la cuchilla es más pegado y sigue con el trimmer entre medio borrando la y ya va a borrar un poquito, pero todavía se queda la línea todavía de la navaja. A lo que ya le hiciste a la media, pues entonces coge la máquina de afeitar, la shaver y la pasa. Y ahí quita la línea. Eso es, eso es todo. No andarte no por vencido. Solamente seguir intentando buscar cuál es la, la otra máquina que va a poder borrarla. Pablo. Carol, uh, Carol Frank Franco. Hola Jeffrey. Buenas noches. Felicidades por tu canal. Y, y agradecer. Que comparta tu conocimiento. Dios te bendiga. Dios me la bendiga. A usted también. Y pues es como le digo. Todo es una bendición, una bendición a usted y una bendición yo para usted. Pues es, la bendición es mutua. Y pues muchas gracias a usted por sintonizar. Sí que bueno que mi, eh, mi, mi canal le pueda hacer de ayuda. Y aquí estamos para ayudarnos mutuamente. Y pues buenas noches para usted también. Eh, Omi G una vez fui a la barbería y cuando el barbero me estaba haciendo el cerquillo y me hizo un tajo en la frente <laughs> con el trimmer, le pagué porque me dio pena, pero no me recorté con él más nada. Exacto. Mira, mira qué bonito se ve eso. Viste, a pesar de que te dio, te dio pena, te dio lástima, porque tú sabes, entendiste de que quizá él estaba aprendiendo o no. Otras personas ni, ni la hubieran pagado y le la, la, hubieran, la hubieran salido con cosas. Pero tú sabes lo bonito que es eso de tener un cliente así que, a pesar de que yo lo corté, yo ni la hubiera. Al contrario, te hubiera dicho, no, no, yo me siento de verdad mal. Y, y pues, mira, eso te hace eso te hace a ti un, un ser un, un, un cliente excelente. Y te hace sentir a ti también para cuando te pase un barbero. También excelente, porque Dios te va a devolver eso, lo que hiciste con él, te lo va a devolver de que de verdad eh, fue bueno lo que hiciste, de verdad, muy, muy bueno. Te felicito, Omi G. Em Emilia Franco dice: Wow, espérate. ¿Qué puedo hacer para usar la navaja y no ponerme tan nerviosa? Bueno, eso todavía es nat eh, viene natural, pero. Como dice Dios, no tienes que tener temor, porque ya todo está terminado, ya está todo hecho. Hasta mismo Jesús tuvo que morir, nosotros tenemos que morir, así como suena. So si ya, este, volviendo al tema de, de la navaja, pues es un poco temeroso, pero no hay que temer. Todo es tener, cómo se dice, tener primero control con ella, practicar mucho con, uh, con un globo, como le decimos acá, un balón un globo, echarle este, la de tu de y dar mucha práctica, hacer mucha práctica y, y pues no poner mucha presión, saber, saber agarrar bien la navaja o buscar maneras, videos, cómo agarrar la, la mejor manera. Yo voy a hacer un video, por cierto, cómo mejor agarrar la navaja, enfocando más cómo es que yo afeito, eh, por eso es que les digo a ustedes también que utilizan las dos manos, una para jalar la piel, para estirarla y la, y la cuando esté afeitando. Y pues todas esas cosas, cuando tú usas las dos manos, pues te sientes más en control y todo eso ayuda estirando la piel, uh, agregando bien la gelatina, uh, us us utilizando... La toalla caliente para abrir los poros para que así pueda afeitar más fácil y más rápido. Y pues todas esas cositas hace que te coja mejor con la navaja y no los cortes o que no te pongas nerviosa o nervioso. Anthony Medina, Jeffrey, ya te seguí en Instagram, Tony Scoop, ese es el mío y ustedes los míos, mío. Ya tú sabes, yo te voy a agregarla ahí, Pablo de dónde eres jeffrey yo soy puertorriqueño eh, y pero vivo ahora aquí en massachusetts 25 minutos de de boston bunker hola jeffrey aquí reportándome desde de, de un poco tarde desde méxico Saludos hermano nunca es tarde si la dicha es buena y pues por lo menos después que le conteste su su uh, aquí su pregunta pues no es tarde, y pues, si sí, mexicanos, los mexicanos, hermanos, de los, son verdaderos, son mero mero ustedes. Ustedes valen, valen un millón siempre apoyándome. Y pues, que viva México, viva México. <laughs> Sergio, ahí está, otro de, de su, mire para allá también Brian. ¿Dónde puedo conseguir productos elegants en México? ¿Ve lo que qué, lo que te digo, Bunker? México siempre están ahí, mira, Sergio y Brian ahí. Brian, question. Oh, ¿de dónde puedo conseguir. Oh, pues Brian, ¿eh, ¿dónde puedo conseguirlo en, en México? Yo no sé, yo no soy de México, pero uh, puede agregarse en la internet, en Amazon internacional o eBay. En esos sitios puede conseguirlo. Saludo hermano un poco tarde, pero sintonizado, presente, Agustín, Usted sabe. Nunca es tarde como le dije a a Bunker. Y pues, qué bueno que esté presente y sintonizado. Estaba recortando a mi cuñado, jaja. <laughs> pues eso es más importante, tú sabes. Y pues que ahí es que se, 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 se pule y ahí es que se comprueba y ahí es que usted se va a desarrollar. Uh, Anthony, explícame cada producto. Bueno, Anthony, yo lo iba a hacer. Eh, yo lo hice ya. Yo voy a dejar este video en el archivo y tú vas a verlo del principio. Ahí tú puedes ver, yo fui por encimita explicando. Eh, y no he podido Porque vuelven la gente, tienen preguntas y pues pues uh, Pero si no, yo más después Haré otro videito Y explico mejor Ya casi son las Que son las 11 Yo me voy ya a dormir Porque estoy Tengo que, que descansar Bueno Estas son las dos últimas preguntas que voy a contestar La de OmgY y la de Brian eh, Cuando estás recortando, ¿qué haces para que no te... De dolor en la espalda. Yo recorto dos, tres y me da un clase de dolor. Hmm, Muchachos, yo todavía. Pues eh, me he dado de cuenta que mientras más aumento de peso, más me duele la espalda. Lo mejor, ir al gym. comer saludablemente, hacer mucho ejercicio. Y uh, usar tenis cómodo. Entonces, otra, si tienes dos tenis. Busca los dos tenis que sean más cómodos que tú tengas. Y llévate el otro par en tu bulto. Y ya cuando lleves dos o tres horas recortando, cambia de tenis para que tú veas, te vas a sentir cómodo. Otra que la alfombra que sea bastante eh, gruesa. Y pues, mantente, mueve tú la silla. No, no, no te muevas tú alrededor de la, de la silla. Este, ese es mi consejo. Ese es mi consejo que te daría. Brian, gracias, hermano. No, gracias a usted. A, a Din Mario Moya, hermano, puedes hacer un video para aprender cómo hacer un afeitado con toalla. Saludos, claro, sí, la, lo haré pronto. Y sí, yo le contesto en Instagram. A veces si no contesto en Instagram es que estoy bien o estoy durmiendo, estoy trabajando. Y pues, perdón, eh, no es que no quiera, pero cuando me toca de contestar, yo haré lo, lo más posible de contestarle eh, la, la pregunta. Brian López dice Gracias hermano, esa humildad que tiene vale mucho, que Dios te bendiga, eres el mejor. Gracias hermano y que descanse, se les quiere de corazón. Nicolás, ah, hola, saludo desde Chile, bendición hermano, bendición usted, eh, Nicolás. Y pues ya con esto me despido y pues saludo y despedida y no, Dios mediante y que descansen toditos. Una, esto rapidito, aquí dice, ¿dónde puedo conseguir producto elegance en Brasil? Vuelvo y les repito, no puedo decirle porque no vivo en Brasil, pero pueden chequear Amazon, Amazon o eBay. Anthony Medina, ok, última pregunta. ¿Cómo calienta la toalla para afeitar con mi miniconda? <laughs> no, pues antes, antes, si no, hay, si no tiene una, una, una una agua caliente normal, caliente, caliente, que esté que salga de la pluma caliente. Ese es suficiente. Si, eh, entonces, si no, pues calentarle en un microondas también. Si no hay de otra. La cuestión es que esté el agua caliente, pero que sea de una temperatura que no vaya a quemar tampoco al cliente. La cuestión es que sea eh, caliente, pero no tan caliente. Cuestión que el calentón abra los poros. Y así verá la, la diferencia. Cómo usted va a recortar y, y, y lo cómodo que se van a sentir a esa gente. Bueno, mi hermano, a Toito se le quiere. Chao, buenas noches y que Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús, amén.